Hola amigos de YouTube, les habla su dios furro, Acid Skunk Wolf. Lightyear se estrenó en los cines el 16 de junio, y esto trajo consigo muchas polémicas, la mayoría por razones estúpidas. Y algunos youtubers se metieron en esta pelea por la polémica película, y hoy te diré por qué. Muy bien, comencemos. Esto se debe a una escena donde dos mujeres se daban un beso por 3 segundos y la internet estalló a proporciones épicas, lo cual hizo que la película fuera prohibida en 14 países, los cuales son China, vaya, ni siquiera su fuente de ingresos la quiere, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y otros países musulmanes. La prohibición de la película generó pérdidas importantes para Disney, ya que para la fecha recaudaron 86 millones de dólares, con un presupuesto de 200 millones. Originalmente la escena no iba a estar en la película, ya que fue removida por Disney, pero fue reducida de nuevo debido a las quejas de los empleados de Pixar y de los llorones progres, ya que el CEO de Disney apoyaba una ley en Florida que prohibía a los profesores enseñarles educación de género a niños menores de 9 años. Esto refleja la hipocresía de Disney, ya que dicen apoyar a la comunidad LGBT, pero estrenan sus películas en países donde la libertad de expresión es casi nula. Llegamos a la parte en la cual Twitter se volvió una batalla campal, más de lo que ya era, ya que señalaban la película como propaganda woke y que la escena era inclusión forzada. Y yo me pregunto, ¿en realidad es forzada? Ni tanto. La escena no es tan relevante, ya que dura poco tiempo. Pero no voy a decir que Disney hizo bien, ya que fue una publicidad mal implementada. Además de que se salta la doble moral de la empresa porque dijeron que la escena fue removida en un inicio, pero la pusieron por el mes del orgullo. Lo que hacen por dinero. Y dejamos lo mejor para el final. Dross hizo un directo en su canal secundario hablando del fracaso de Lightyear, y llegan los imbéciles soltando huevonadas. También otros youtubers se burlaron de los tweets del beso, y justamente son los youtubers más progres que existen. ¿Saben? Esta plantilla tiene un poco más de sentido. Pero Dross no se iba a quedar de brazos cruzados, ya que respondió a las críticas hacia su persona por la película. E incluso hubo gente que defendió a Dross y su opinión, entre ellos Soul. La gente quería funar a los dos youtubers tachándolos de intolerantes y poco relevantes, pero las opiniones de los dos fueron acertadas. Y para otro directo más, Dross respondió a los usuarios que intentaron funarlo, y Soul lo respondió en Twitter. Estos dos youtubers son los más difíciles de cancelar, ya que tienen una fanbase muy grande. Y me pregunto, ¿qué pasaría si hubiera un debate entre el Chucho y el Soul? Eso sería épico, papus. Es justo decir que Disney crea una nueva polémica con cada película que sacan. Ya sucedió con Encanto, ya sucedió con Turning Red y ahora con Lightyear. Lo que pasó era una pelea innecesaria, ya que la película no fue la gran cosa debido a la trama que maneja. Pero les voy a recordar a los llorones progres de Twitter. Disney no le importa la comunidad LGBT, solamente les importa por dinero, al igual que otras empresas. Y el hacer una película con mucha representación falla por montones. Hazte progre, hazte pobre.
Y bien amigos, esta fue la polémica por el beso en Lightyear. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo en los comentarios. Además, comenten qué opinan acerca de la película. Eso es todo por este video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. También puedes pasar por mi canal secundario para mis gameplays y podcasts. Puedes seguirme en mis redes sociales y unirse a mi servidor de Discord. Y si quieres apoyar a este canal, puedes hacer tus donaciones o apoyarme en Patreon. Gracias por ver este video y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Hakai!